puede estar más lejos del cuartel. ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¿Qué ha sido eso? ¡Espera! Ese de ahí parece un escriba.
Por aquí no pasa nadie. Se fue. Es cuestión de tiempo. Permíteme que te sujete esto.
¿Estás por ahí? Ya que sí. Parece la estancia de un escriba. Una lista de prisiones emparejadas con distintas marcas. No hagas nada. ¡Ayuda, ladrón! ¡Que alguien me ayude! ¡Guardia! ¡Alguien!
Ahora no. ¡No escaparás! Shan y Pilar querrán saber lo que está ocurriendo.
لكني أسمع ضوضاء غريبة، أراهن على أن أبا القادر باب متجرا في عكس اتجاه الريح منا. أوف. Yo actuaría como Ali si estuviera en su lugar. Un ejército es tan fuerte como el más débil de sus soldados. Asalamu alaikum, Basim. Wa alaikum asalam, Ahmad. ¿Qué tal tu viaje? Soy Abu Jafar. Cierto, discúlpame. ¿Hay algún problema? Aún no. Pero hemos descubierto que Ali estaba cerrando un trato con Nur para suministrar recursos a los rebeldes a cambio de su ayuda. Aunque tenga la orden incordiándolo, Ali ha puesto sus miras en el califato. Querrá que respetemos el trato. ¿Qué noticias nos traes? Nuestro objetivo es Al Ghul. Tiene prisioneros y trabajadores excavando por Bagdad. Han capturado y marcado a Ali y a algunos de sus hombres. Besi me ayudó a liberarlos, pero a Ali se lo habían llevado a otra parte para interrogarlo. Un rebelde me enseñó su marca. Si esta lista de cautivos es correcta, han enviado a Ali a la prisión de la Puerta de Damasco. ¿Dónde están ahora esos rebeldes? En un molino de los arrabales del norte. Iré a verlos para averiguar más detalles sobre ese trato. Encontrad a Ali. La prisión de la Puerta de Damasco es la más vigilada de Bagdad. Esto no va a ser una tarea fácil, te lo aseguro. Me adelantaré. Nos vemos junto a la puerta principal de la prisión. ¿Puedes dedicarme un momento antes de irte, Basim? Quiero darte un par de ideas útiles. Soy todo oídos. En primer lugar, he puesto en un tablero la información que nos traen nuestros espías de la ciudad. Consúltalo cuando quieras. Por otra parte, en estas tierras abundan los materiales para mejorar tus armas. Visita al herrero Jaguar, aquí cerca, él te ayudará. Por último,
Búscame cuando quieras mejorar cualquier herramienta. Tráeme materiales y verás lo que puedo ofrecerte. Tú siempre tan útil. Gracias, Abu Jafar. Fulaz ha ido a ver cómo entrar en la prisión de la Puerta de Damasco. Debería ir en su busca. Pero antes, quizá me convenga visitar a ese herrero. Podrían venirme bien las mejoras que me ofrezca. Thank you.
Me alegro de verte. Bienvenido, amigo. Veamos qué tienes por aquí. Esto tengo a la venta. Puedo darle un buen repaso a eso. Puedo mejorar esa hoja. Vendido. Puedo darle una segunda vida. ¿Una punta más fina? ¿Eso es todo? Tengo que irme. Hasta otra. أعتقد أنه لو تصرف كما يشاء لتجول هنا وهناك بلا جوارب، لكني لن أسمح لأحد أن يرى معي قدمي. يا للخجل! يحبه ببعض نقود الأرز، ومن شأن ذلك تغيير قوامه حقا. Hola. Bien hallado. ¿Qué me ofreces hoy? Esto es lo que hay. Una protección resistente siempre es buena idea. ¿Es todo por ahora? Hasta la vista. ¡Que vaya bien! ¡Ciudadanos! El Muftasid recuerda a los que visitan hoy el bazar que todos los productos y objetos revisados deben estar marcados con el sello oficial. ¡No olvidéis comprobar que llevan el sello oficial! Ahí está, tan cruel y despiadada como la recuerdo. ¿Has estado preso aquí? Oh, no, nunca he estado dentro. En realidad, nunca me he acercado tanto como ahora. Desde aquí, es desde donde lanzaba la cometa sobre esos muros de la prisión.
Tenía un diseño único, ¿sabes? La cosí cuando era pequeño, con la ayuda de mi padre. Y venía aquí, un día tras otro, a esperar una ráfaga de aire que la levantara lo suficiente para que él la viera y supiera que estaba aquí. No sé si la llegaría a ver. Conozco ese dolor y lamento que lo sufras. Yo no. El dolor nos traza la ruta. Nos dice lo que somos y lo que podemos ser. Hablando de rutas, solo veo una. Y no es agradable. No, tenemos que encontrar la forma de que entres sin que te vean. ¿Servirá esto? ¿De dónde lo has sacado? Bessie me lo dio. Dijo que estos emblemas tienen gran valor para la gente corriente. Ya lo creo. Podrías pagar a los guardias para que hicieran la vista gorda. O conseguir ayuda de algún mercader. Ya veré qué opción me conviene más. Te dejo ahora. Regreso a la guarida. Wafaka Kala. Ver con tus ojos, amiga. Qué alegría verte. Qué bien verte. Deja que revise tus existencias. Echa un vistazo, por favor. ¿Nada más por ahora? Ahora he de marcharme. Bien, adiós. Necesito tu ayuda, amiga. Señores, sois sagaces hombres de negocios. ¿Os interesaría mi propuesta? Siempre que sea atractiva, amigo. ¿De qué se trata? Tengo que entrar en la prisión, inadvertido. Pensé que podría hacerme pasar por uno de vuestros ayudantes. Podría ser. ¿A cambio de qué? Me lo pensaré.
¿Estáis con Ali? Lo estábamos. Pero hace semanas que no lo vemos. Y los rebeldes se han dispersado casi al completo. No por mucho tiempo. Ali está retenido en esta prisión. ¿Ali? ¿Aquí? Lo creía muerto. Voy a liberarlo, pero necesito vuestra ayuda para entrar. ¿Y quién eres tú? Lo que más deseamos es ver a nuestro líder de vuelta. Pero ¿cómo sé que podemos fiarnos de ti? Bessie me dijo que podía recibir ayuda a cambio de este emblema. ¿Qué me dices? Si él te dio esto, debe de tenerte un gran respeto. Nosotros nos encargamos de los guardias. No nos quites ojo y muévete entonces. ¿Qué ves, Enkidu? Está a sudor y desesperanza. ¿Vendes a este distrito el año pasado? Quizá por eso. ¿Oyes eso? No, yo tampoco. Aquí hay soldados como para hacerse con una ciudad pequeña. Yo estaba con Iván el día que se... ¡Hora de morir! ¡Perros infieles!
¡Ya te tengo! Se han llevado a Ali a un lugar bajo la prisión. Deben de estar torturándolo. Debo apresurarme. No estoy aquí. Volvemos a lo de siempre. Confío en tu instinto. Sigamos.
Qué raro. Bueno, ¿qué? Se considera un genio con grandes sangres de oro. ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¡Muere! ¡Eso! ¿Lo oyes, basura? Ha sido mejor. ¿Quién te ha hecho esto? El carcelero. ¿Dónde está? Con otro. Bajo nosotros. Pronto le llegará la muerte. Debe de referirse a Ali. Espero llegar a tiempo. Eso es lo que quiere el carcelero. Busca hundirnos. Oh, lo ha conseguido. ¡Ve con tu dios! Si tuvieras pelotas, pelearías. Sigue resistiendo. No pasa nada. Es momento para estimular. ¿Qué pasa?
que ser Ali. ¿Y tú eres? Basim, amigo de Nur. Dejemos los detalles para otro momento. Tenemos que sacarte de aquí. Más despacio, así sí. No podemos marcharnos todavía. Tengo que ir a la sala de los guardias. ¿Para qué? Estás buscando a Al-Ghul, ¿no? Los guardias de esta prisión están a su servicio. Hacen turnos para vigilar a grupos de prisioneros que excavan al abrigo de la noche. Si encontramos sus órdenes, tal vez sepamos dónde va a estar Al-Ghul. ¿Te basta ese motivo? No te apartes de mí, no hagas ruido y no... Venga ya, Basim, que sé defenderme bien. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Vamos a intentar no estorbarnos el uno al otro. Dime, Basim, tengo que saberlo. ¿Cómo has conseguido llegar aquí abajo? Fácil. Metí barriga y me escurrí entre las grietas. Tómatelo como un cumplido. Sé que a vosotros os gusta retozar en la oscuridad, pero ni el mejor ladrón del mundo se acercaría a esta prisión. Ali, un día te contaré todo mi pasado y entonces lo comprenderás. ¡Qué intriga!